El segundo color siempre intentamos combinarlo de la mejor manera posible con el diseño anterior, es decir, siguiendo la línea de curvas o rectas o el diseño que tengamos, si aquí está más comprimido y aquí está más ancho, sin llegar a hacerlo apretado, porque hay veces que veo trabajos de gente que lo hacen muy apretado. Ya le hemos aplicado a esta pieza el segundo color, que ha sido el negro sobre blanco, dando más profundidad al diseño, tanto en la parte trasera como en la parte superior, que son las que realmente se ven. Aquí viene la matrícula, no se va a ver nada. Y aquí delante es la parte delantera de la rueda, entonces, por supuesto, tampoco se va a ver. Bueno, amigos, esto es todo. Seguimos en el próximo capítulo.